¿Sí? Hola, muy buenos días. Mire, soy Hola. el responsable de administración de los supermercados. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos pendiente con usted un problema con una tarjeta que a día de hoy quisiéramos saber un poco en qué situación está, porque hemos estado Pero, revisando un poco la situación de ¿sí? incidencia que tiene usted. Es una tarjeta que le hicimos nosotros, pero que hay una Sí. deuda económica ahí, ¿verdad? Sí, pero esa deuda no entiendo el porqué, porque yo he pagado todo lo que he gastado con esa tarjeta. Pero si tiene usted una deuda, razonablemente es porque usted ha hecho un consumo. Claro, pero ¿de dónde sale ese consumo si yo todo lo que he pagado, o sea, he pagado con esa tarjeta al mes siguiente lo he abonado? Ya, ¿Me este consumo, explico? sí, se Sí, no, explica no. usted perfectamente. No, 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 por supuesto, ya todo Sí. intentamos de una manera o de otra. Yo como responsable tengo que decirle de que posiblemente esta tarjeta haya sido utilizada por otra persona de la cual se le está metiendo a usted este cobro, ¿eh? No me diga, pero si esa tarjeta no la puede tener nadie. Bueno, eso es lo que usted cree a la hora de que usted la tenga en posesión, digamos, de su portatarjetas. Lo que sí tengo que comunicarle que hay un incremento de esta deuda que se le va a subir, a partir de la semana que viene. ¿De cuánto? Pues le cuento un momentito. Espera un momento. Mari Carmen, por favor, ¿me puedes traer la subida que hay sobre el... Está yendo en el fichero. Gracias. Perdone. No, no, tranquilo. Sí, vamos a ver. ¿Usted en total sabe cuánto... Es que no tengo enchufado el ordenador. Creo que ¿Sabe? eran 800 y algo, creo que me quedaba. Correcto, sí, lo tengo yo Sí. aquí apuntado. Son 800 y algo. Como esto, digamos, está retrasándose mucho porque lo tendría que haber usted abonado ya en su tiempo. Sí. Bueno, pues le cuento la subida, ¿cuánto es? 4, 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 32, 4, 4, 4, 7, 4, 8, 4, 64, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 9, 9, 21, 9, 9, 24, 24, sumo un total y son 4 por 4, 12, 12, 12, 26, bajo un poquito, 8, 32, 32, la bajo, la bajo un poquito, 32, en total son 1.713. 1.713. Sí, porque tenía usted que haber ya... Las condiciones de esta tarjeta son las siguientes. Nosotros les invitamos a ustedes a que tengan, digamos, esa oportunidad de poder gastar, pero en el momento de que ustedes llega un momento de que no abonan al ritmo que nosotros verdaderamente tenemos firmado con Pero es que a ustedes... nadie me ha comunicado nada. Es Sí, que yo sí, ahora sí, estoy sí, sí. alucinando con lo que... No, 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 no. A mí señora. nadie me ha comunicado nada. Bueno, ante todo voy a hablar con mi abogado y ya hablaremos Espere, en otro espere, tiempo. Porque... espere, espere No, es un... que ahora mismo no tengo tiempo y tengo que ir a trabajar Pero y un está todo el segundo, mundo un muy segundo nervioso. solo, un Dime, segundo, un dime, segundo. dime, porque ya que estoy perdiendo la paciencia con todas estas mentiras, mentirosos que me han mentido. Pero bueno, dime, No, cuéntame, pero vamos cuéntame. a ver, Sí, no, 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 es que estoy pardo. esa No, soberbia, soberbia sí, ninguna le porque está llevo usted pagando dos haciendo... años y medio y nadie me ha comunicado nada. Y ahora usted me llama y me dice que tengo un incremento de 1.013 euros. ¿Pero esto qué es? Estoy alucinando. Doña Mónica, ¿De verdad? le está brotando, digamos, una agresividad que no corresponde a la conversación que estamos Agresividad, teniendo. sí, tengo mucha agresividad, sí. No, Es, no no, es no, no tengo agresividad. ninguna agresividad. Cir Muchas gracias por todo y me tengo que pagar hasta discúlpeme, luego. discúlpeme. Llamo otra vez, que te lo cuente todo. Dime. Oye, ¿qué pasa? Que tengo el móvil jodido, por eso te llamo con número oculto. Ah, vale, Tengo el móvil dime. hecho una mierda. Es que me han llamado el Carrefour ¿Y eso? por lo de la deuda. ¿Y qué pasa? ¿Que ya lo has terminado de pagar o qué? No, que debo más dinero, me dicen. ¿Querés más dinero? No jodas, Sí, ¿y eso? ¿Pero porque has sí. comprado algo o qué? Que no, que me dicen que han debido utilizar mi tarjeta o algo, digo, pero si tengo las dos tarjetas en mi casa y todo. Pues Sí. te tocará pagarlo. Ya, ya lo ¿Qué sé. sonrisita tiene usted más agradable? Eres malo, si sabía que eras tú, ¿eh? Sabía que Es eras bueno, tú. Mónica. No, es el número uno. Sí, eres el número Estáis uno en muy esto. locos. Bueno, un besito muy grande a los Muchas dos. gracias. Venga, un abrazo grande. Vamos a ver con las tarjetas, que las damos mucha caña.